Hola, buenas noches a todos. ¿Qué le parece, don Germán, que Pablo Iglesias acuse a la Guardia Civil de elaborar sus informes de sus investigaciones haciendo recortes de páginas de lo que él llama extrema derecha? El problema que tiene Pablo Iglesias y que tiene el gobierno es que el informe de la Guardia Civil no está en mano, ni mucho menos. El informe dice muchas verdades y el informe después ha sido aún completado y dice muchísimas verdades y crea tantos problemas al gobierno que han tenido que meter a la fiscalía a ver si logran deshacerse del asunto porque tienen un problema muy serio. El señor Pablo Iglesias, el vicepresidente, actúa pues como cuando era un matón de la universidad, como en realidad no ha dejado de serlo. Y el señor Pablo Iglesias sabe que él tiene una responsabilidad inmensa en lo que ha pasado, sabe que él va a acabar tarde o temprano en un banquillo y entonces está en una huida hacia adelante como todos los demás y piensan que o dictadura o banquillo. Ese es más o menos el dilema o donde se ven ellos en este momento. Están corriendo hacia la dictadura para impedir el banquillo, es decir, para ganarse la impunidad, liquidando la justicia, que es uno de sus objetivos en todo caso, después de la Guardia Civil. Lo que están intentando con la Guardia Civil es ese acto de matonismo puro, muy propio del chavismo, muy propio de los comunistas, de intimidar a todos a través de estas cabezas de turco que organizan. Entonces, a cualquiera intentan que alguien cometa un delito, el que se niega a cometer el delito es puesto en la picota y es liquidado civilmente, para escarmiento de todos, y entonces todos los demás tienen que palparse la ropa y saber que si se niegan a delinquir para este gobierno, se van a ver en un enorme aprieto como el señor Pérez de los Cobos, como el coronel. Y ese es el mensaje que están dando hacia todo lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hacia la Guardia Civil muy especialmente, y después, por supuesto, a la Judicatura. Después van por la Judicatura, que es uno de sus elementos con el rey, los dos obstáculos que tienen en este momento para convertirnos ya directamente en un país donde solo exista un poder y es el poder de la arbitrariedad de un régimen socialista, comunista, con tintes realmente tercermundistas, pero sobre todo que se rija por la absoluta arbitrariedad del poder, que es a lo que lentamente nos van acostumbrando. A lo largo de toda la pandemia ha sido todos los días, ha sido un caso para demostrar que a ellos no les importa ni la realidad, ni el principio de contradicción, ni las mentiras, no les importa nada. Ellos demuestran que estando en el poder lo aguantan todo, no van a dimitir, van a seguir mintiendo, dirán un día lo uno y al día siguiente lo contrario, y les dará igual que se lo recuerden y que se denuncie. No pasa nada porque ellos están en el poder y nadie los está amenazando, nadie los está poniendo en riesgo. Ese poder no se está poniendo en riesgo porque la aritmética que se generó a través de la desgraciada, trágica legislatura de Rajoy, que en unos actos absolutamente incalificables nos dejó a los pies de los caballos, y en este momento pues tiene a todos los enemigos de España, los tiene convencidos con razón de que de él van a recibir lo que quieran a cambio de mantenerle en esa mayoría. Y eso es lo que está haciendo, y a lo largo de la pandemia, donde ha logrado no solo humillar a los españoles, sino arrebatarles también la libertad y demostrarles que son quizá de los pueblos, por desgracia, que más tragan en Europa, y uno de los pueblos más sumisos y obedientes que hay, obedientes para mal, yo diría, en muchas cosas, pues después de eso están marcando en este momento cuáles son sus siguientes enemigos para irlos desactivando. ¿Y por qué insiste tanto Pablo Iglesias en que existe una policía patriótica al servicio de la derecha para atacar a la izquierda?
Pablo Iglesias se inventa como el señor Chávez estuvo hablando de los golpes de la derecha desde que llegó y siguió nada más morir, llegó Maduro y Maduro siguió hablando de los golpes de la derecha que nunca existieron. Es decir, es, en realidad si se pone uno a ver la terminología, los recursos retóricos, de Pablo Iglesias son todos copiados, digamos, de toda la escuela cubana de agitación en Iberoamérica, son los elementos propios, es decir, eso de nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando al pueblo, nos jugamos la nación, la libertad, nuestra seguridad social, nos jugamos la sanidad pública, nos jugamos, esas son todo, es todo retórica pura, chavista, es retórica toda fabricada por los mismos que le dan también las instrucciones para otro tipo de pasos concretos en los cuales va intimidando, va creando espacios de poder dentro del gobierno y ya se ha convertido, no es vicepresidente, es copresidente y al Narciso de Sánchez pues lo atropella en casi todo, entre otras cosas porque tiene más instinto de poder, que decir, es el instinto organizativo político, lo tiene mucho más desarrollado él que Sánchez, y además porque está bien asesorado, porque Iglesias no juega solo, Sánchez juega solo con su amigo Iván Redondo y con pocos más, pero Iglesias no juega solo, Iglesias tiene detrás a una inmensa organización que tiene una gran apuesta por este gobierno, que tiene una gran apuesta por la penetración de las instituciones españolas y que están en ello y que además lo están haciendo con considerable éxito, con 30 diputados, poco más de 30 diputados, están en el CNI, están en el Consejo de Ministros, las FARC, la mayor organización de narcotráfico en Iberoamérica, que es la alianza entre los generales venezolanos y los terroristas de las FARC, de la extrema izquierda colombiana, esa organización pues está puntualmente informada de lo que pasa en España y de sus posibilidades, también puede utilizar sus recursos para proteger, por ejemplo, a Hugo Carvajal, que no es entregado a Estados Unidos, pues porque sabe demasiado de Podemos y sabe demasiado del PSOE. En fin, nos estamos convirtiendo en un país paria, en un país donde el expresidente del gobierno Zapatero, que es el hilo directo también del gobierno español con la narcodictadura de Maduro, uno de ellos, pues dice que hay que organizarse para arrastrar desde el foro de Sao Paulo, arrastrar a través de España, arrastrar a Europa, unirse con China contra los Estados Unidos, que es el aliado en la OTAN. Es decir, esas cosas están pasando, lo que parece una mala broma, un chiste, una situación grotesca. Sí, aquí está. Seguramente quería acabar de completar su reflexión, dígame. Sí. Tranquilos, que extrema derecha son todos los que no sean sumisos a este gobierno y que no obedezcan, serán extrema derecha, porque eso también forma parte del guión. No, en fin, yo para concluir, simplemente decir que las declaraciones de Pablo Iglesias son propias, son muy propias suyas. Él está en esa huida hacia adelante que él cree que puede tener éxito, cree que tiene la ocasión histórica realmente de derribar al régimen constitucional, de acabar con la monarquía y de instaurar otro tipo de régimen que sea y además que sea compatible con la Unión Europea. Ya lo veremos. En todo caso, que nadie piense que la Unión Europea nos va a salvar de lo que nosotros dejemos que suceda en España. En ese sentido, estas declaraciones son unas declaraciones de guerra de un matón que intenta derribar el régimen existente para instaurar otro en el cual reine la arbitrariedad y, sobre todo, tenga él el poder absoluto sin límites de legalidad que le recuerden la policía ni que se lo recuerden la judicatura, y va a ir por eso a neutralizar tanto a las fuerzas de seguridad como a la justicia. Que estén todos preparados porque entramos en esa especie de bajada, de caída, en una lucha política en la cual va a valer todo y todo va a ser muy peligroso, porque el fin que persiguen es realmente un régimen como algunos que nos horrorizan hoy en día.
Pues vaya. Buenas noches a todos. Don Germán Terz, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Gracias, muy buenas noches. Don Graciano, vale, ¿cómo lo viste? No,